cosas para las que contamos con el apoyo no solo de... A ver, que me he perdido. No solo de las instituciones municipales o de nuestros padres, sino también de muchos vecinos del pueblo. Tanto ellos como nosotras entendimos que esto era, más allá de una forma de dar vida al pueblo, un camino perfecto para rescatar las raíces de nuestra propia cultura. Conocernos más implica necesariamente saber de dónde venimos y en ese origen el folclore ocupa un lugar muy importante. Sin embargo, nada de eso habría sido posible sin la labor desinteresada y tenaz que durante 2 décadas ha llevado a cabo Román, un hombre que después de jubilado decidió emprender una aventura. Seguramente esa idea suya de formar una cuadrilla cambió su vida, pero hoy aquí delante de todos, nosotros también queremos que sepa usted que cambió las nuestras. A su lado, guitarra en mano, descubrimos más sobre nuestras costumbres. Aprendimos a querer y respetar el folclore, nuestra música. Pero sobre todo, Román nos ha enseñado en estos años una lección de vida. Ha enseñado a decenas de jóvenes todo cuanto sabía sobre ese arte popular sin esperar más reconocimiento que el mañana a qué hora venimos a ensayar. Ahora dice que se jubila por segunda vez y nosotros tenemos un sentimiento encontrado. De un lado, tristeza porque se cierra una etapa en su vida y también en la nuestra, pero al mismo tiempo nos da alegría ver todo lo que hemos hecho y conseguido junto a usted y gracias a usted. Nuestras vidas no son las mismas, desde el instante en que usted nos picó con el gusanillo de la música. Ha cambiado nuestra vida y siempre formará parte de ella, igual que nosotros esperamos formar parte de la suya. Sabemos que usted habla con orgullo de su cuadrilla y de quienes la han compuesto y la componen. Sabemos que aunque deje de enseñar, seguirá mirando de reojo cada tarde su cochera y en su pensamiento siempre estarán presentes los innumerables recuerdos que hemos compartido. Guarde también en su memoria los aplausos que ha cosechado esta cuadrilla, porque eran suyos. Esas manos agitadas, las voces que pedían otra, otra, y las piezas bailadas por personas ajenas a la cuadrilla son el mejor reflejo del trabajo bien hecho. Se merece un descanso, aunque no es un hombre de parar quieto. Ahora podrá dedicar más tiempo a su huerto, a sus chorretites y a su paca, que se lo merece. Román, solo queremos darle las gracias por lo que nos ha enseñado y por lo que hemos aprendido con su ejemplo. Su sabiduría musical seguirá viva en cada uno de nosotros y ese es el mejor de los reconocimientos. Gracias por todo.